Mira, los pies los tengo firmes en la tierra. Toda mi vida ha sido así. En cuanto a la inestabilidad, no, no, en verdad no me voy a fijar. No me voy a fijar. Y el cambio de manejo, pues eso siempre va a existir en todo. Pues en la música, en la administración de este lugar. Las marcas, cada cierto tiempo le agregan o le quitan algo a la etiqueta. ¿Perdón? Ella, yo soy sumamente difícil, pero ella tiene algo especial. Que cuando ella se mute ahí, mi hermano, yo estoy que no me cabe una aguja. Entonces, yo creo que con ese silencio, ella entonces me pone a pensar y yo voy recorriendo por las cosas bonitas, por las cosas no tan bonitas, y veo que son más las cosas bonitas. De hecho, tenemos dos hermosuras de niñas que saben muchísimo, Dios me la bendiga. Entonces, te podría decir que sí. Es decir, aunque vuelvo y te repito, no es que yo soy un santo. Eso viene en camino. Saludos, Julio. Este es algo franco de todo rato. Es que en estos días, uno de los pioneros, podríamos decir, de la música urbana, ustedes, el Lambo, es que calificó, o sea, censuró a Santiago Matías. Precisamente por la voluntad. Y quizás ese olvidado que él también en ocasiones apeló a ese contenido. ¿Cuál es la opinión tuya sobre el contenido, las letras que están haciendo algunos artistas urbanos en este momento, que por cierto son muy importantes? Buenísima tu pregunta, pero yo creo que ustedes, si me siguen en redes sociales, pueden ver que la música que yo escucho no tiene nada que ver con, incluso hasta con la que hago. Yo escucho desde Marino Pérez, me ha influenciado bastante, hasta Sinatra, Dean Martin, o para no cansarlo, de Rat Pack. Entonces, hay una situación que cuando yo estoy escuchando esa música me desconecto del mundo, no sé lo que realmente está pasando. Siempre escucho el tema de las letras, las letras, las letras, las letras de este que yo salí. De hecho, conservo todavía una portada o un artículo de un periódico que señalaba como a los artistas urbanos en el año 2006 como malapalabroso. Y uno de los que estaba en portada